comenzó el invierno, comenzamos un nuevo programa, Reencontro en el Centro. Y hoy día les voy a presentar a mi amigo Eco, que es un pintor de aquí del área. Cuéntame, ¿cuándo aprendiste a pintar? A dibujar antes de pintar, a dibujar a 2 años, creo. ¿Sí? Antes de saber escribir, escribo muy mal, pero no, a pintar, creo, al liceo, 16 años, creo, y he hecho un liceo con una especialización en dibujo, pintura, durante 3 años, y después he iniciado mis pinturas más personales, durante 2-3 años en mercados, hay pequeñas exposiciones, y después todo se terminó a partir de los años 2000 y no he pintado durante 15 años, a hacer la música, a iniciar a ser cantante y todo, y después he iniciado de nuevo a pintar los fondos por unos dibujos animados que hemos hecho con un amigo, y es una enfermedad que te viene de después. no puedes olvidar la pintura. ¿Qué es lo que más practicas? ¿Es los dibujos animados o la pintura de cuadros? Ahora los cuadros, pero no, yo... Me gusta mucho los dibujos animados, ¿verdad? Pero es mucho, mucho trabajo, sobre todo hacerlo casi solo o solo. Y ahora solo enseño esta técnica de animación tradicional con celuloide y los fondos de pinturas. Pero ahora sí, prefiero pintar cuadros y a contar historias también a través del cuadro, que se puede hacer como en un dibujo animado, sin animación ni sin música. ¿Cuál es tu mayor inspiración? Originalmente Japón, y desde unos años América Latina, como conozco muchas personas por allá, desde poco tiempo al final. El tema de la mujer es muy recurrente en tus pinturas. Sí. ¿Es un tema que te atrae, te interesa mucho? ¿Por qué? Porque he encontrado unas jugadoras de fútbol en México hace unos años, 5 o 6 años, y desde realmente unos años encontró las familias también y otras personas en Guatemala, indígenas y pintoras colombianas, y al final yo encontré muchas mujeres del mundo, y desde siempre creo que tengo una sensibilidad un poco de mujer en mi trabajo, y así es, he descubierto sus luchas en países latinos, que no es tan fácil de ser una mujer, y como sobre todo las futbolistas o las indígenas, y por eso hay que apoyarlas en este tema. Y creo que es algo importante en mi pintura que me da la idea de pintar, que me da la energía de pintar. Okay. ¿Se puede decir que en tu pintura hay cierta denunciación a la situación de la mujer? Es el tema de la mujer importante en América Latina, en Japón, es lo que estoy pintando al momento, pero además de todo esto, es una lucha por la libertad individual, la libertad de todos los humanos, y yo espero a una utopía de un mundo con personas más llenas de bondad, y a luchar contra este sistema del ser humano, de la naturaleza, de la ley del más fuerte, que es el tema más importante, creo, en mi trabajo, y a través de las luchas de las mujeres que luchan por la libertad, por la igualdad, etc.,
creo que es una cosa importante y de actualidad, ¿sí? Desde el inicio del nuevo siglo, a continuar el camino. No me gusta la palabra lucha. El camino está bien. Okay. ¿Has pensado tal vez en el futuro hacer una exposición en América del Sur, en América Central? Ah, ¿por qué no? Me gustaría. A ver, sí tengo la oportunidad, sí. La pintura de Huache, que es muy, muy especial y que la gente no utiliza tanto, al final es más por los pintores que sean profesionales o no, es más pintura de óleo, pintura al agua, al acrílico. Y pero Huache es lo que nosotros llamamos en el Perú témpera. Témpera también, sí. Okay. Sí. ¿Es la única pintura que utilizas? Sí. Casi, mezclo un poco con acrílico, pero sí, es una pintura que me gusta bien. Okay. Pero no trabajo realmente mi técnica. Es el tema que voy a elegir un tema, siempre alrededor de la mujer, y o a inspirarme como el último de una pintura famosa y en su composición, y después realmente es el tema que va a darme la idea de pintar el cuadro, pero no trabajo mi técnica. ¿En las pinturas que haces solamente son tu inspiración o también haces pinturas cuando alguien te pide, por ejemplo, un retrato? Sí, he hecho muchos órdenes en comparación de cuadros, uh-huh. Sí, muchos órdenes de retratos, a pintar sobre objetos o no sé, de fan arts, como se dice. ¿Sobre objetos? Sí, sobre objetos, sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bolas de Navidad, por ejemplo, okay. Cajas, no sé, uh-huh. En donde todo se puede pintar. Ok, no lo sabía. He hecho posters para grupos de rock. Y... Entonces te puedo traer las fotos de mi gatito para que me lo pongas ¿sí? en la... ¿Sí? Para ponerlo en el árbol de Navidad. Sí. Ok. No es un problema. Ah, muy bueno. Una vez terminadas tus pinturas, uh-huh. ¿Qué es lo que haces? ¿Las expones? ¿Las pones en venta en internet? Sí. En internet no, pero uh-huh. Sí, la gente puede comprarlas. Pero sí, he hecho 3-4 exposiciones, 4 al momento. Y la primera en un lugar que conoces bien, porque es tu idea, al final la primera exposición no fue mi idea de hacer una exposición de pinturas, qué locura. No, es que lo que pasa es que cuando yo vi tus pinturas me gustaron tanto que me pareció una pena que estén escondidas. Sí, para mí eran tan bonitas que la gente la tenía que ver. Pues bueno, una buena idea, porque después como tres más. Y el año próximo, en 2020, normalmente va a haber 2 exposiciones al menos.